Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. ¡Eso! ¡Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Woman, sí, personas que les encanta irse a su celular, darle al apartado de Google Noticias y leerse cualquier noticia que haya por ahí sobre anime, ver cómo Itadori perdió la pierna, cómo sacaron una IA para que hace cosas de Deku y cositas así, porque el día de hoy, ¿adivinen qué? Traemos a una persona muy especial con nosotros. Una que tal vez ustedes no conozcan tal cual en persona, pero casi seguro que de alguna u otra manera, si están dentro de este mundillo, se han topado con algo de su trabajo. Y es que con nosotros se encuentra Alex, el que es, tú me corregirás, el creador y CEO de Anmo Sugoi, uno de los medios de anime, yo creo, más grandes de toda Latinoamérica a la fecha de grabación de este podcast. ¡Bienvenido, Alex! Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Ay, ahora sí, Alex, corrígeme. Si tú te tuvieras que presentar a ti mismo frente a una audiencia, ahora sí, Anmo Sugoi, este proyecto que tú tienes, ¿cómo lo describirías? Bueno, originalmente comenzamos como un portal de noticias, pero actualmente estamos metidos en muchas cosas, incluyendo en el tema de venta de figuras. Y incluso también tenemos una colaboración muy estrecha con plataformas de streaming, marcas. Actualmente, como bueno, me encuentro en las oficinas de Anime Negai y estamos trabajando codo a codo en muchas sorpresas. Pero pues prácticamente actualmente Anmo Sugoi se puede definir como una plataforma donde el objetivo es ofrecer más y más y más contenido de frente al anime a los amantes de ese hermoso nicho en Latinoamérica. Ok, vaya. Y ahora que lo pienso, una pregunta aquí rápida, porque yo pensé todo este tiempo que era Anime Sugoi. Voy a ser honesto, nunca prestamos mucha atención a los detalles, pero luego nos dimos cuenta que era Anmo Sugoi. ¿Podrías decirnos qué significa ese Anmo? Ah, el Anmo significa Anime, Manga y Ocio. Trae truco. ¿Y por qué decidieron ese nombre? O sea, bueno, digo, es súper autodescriptivo, o sea, no haría falta preguntar, pero tal vez tenga un secreto por ahí, tal vez quisieras ponerle otro, hubo algunas historias de otros nombres y llegaste ahí, o siempre dijiste, este es el bueno. No sabré cómo decirlo, pero realmente fue como que lo típico de una noche tonteando a ver qué se te ocurre. Inspiración divina, dejémoslo en inspiración divina. Inspiración divina, entre paréntesis. Okay. Inspiración divina suena mucho mejor. O una epifanía. ¿Epifanía? ¿No era epifanía? ¿Epifanía? Sí, epifanía fue la... Nada, no voy a decir. ya me quiero funar. Ahora, tengo una pregunta para ti. Si no mal recuerdo, Anmo Sugoi empieza el proyecto como tal alrededor del año 2017. ¿Puedes decirnos más o menos cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que surgió todo esto? Bueno, el principal tema era de que, si bien es que en ese momento había ciertos portales de noticias y cosas así, regularmente toda en inglés, tenías que ver Anime News Network y páginas similares como para estar al tanto. Y es ahí donde nace Anmo Sugoi. El objetivo principal es traer todo lo que viene siendo lo de Japón a Latinoamérica. Y como en ese entonces no estaba tan constituido, o sea, no había tantos proyectos como los que hay ahorita, la verdad es que me alegro mucho que haya mucha, mucha competencia, por así decirlo, mucho contenido diverso para diferentes personas. En ese entonces, pues era como de que, pues bueno, muy poco lo están haciendo, o hay personas que tal vez no están haciendo eso y lo otro, pues dijimos, pues hay que lanzarnos. Ok. Qué bonito. Y empezaste originalmente, fue como una página web entonces de noticias, y de ahí fuiste creciendo poco a poco. Una pregunta, porque yo creo que una de las cosas que aquí se me hacen más interesantes es, y no respondas si no quieres, pero este proyecto fue algo que al principio supongo que no, como a todos, incluyendo a mí, incluso en YouTube y nosotros en este podcast y todo, ¿no? No produce una cantidad para que nosotros pues podamos vivir de eso, ¿no? Pero tú, con el tiempo que ha pasado, ¿cómo has sentido este crecimiento con Anmo Sugoi? Es decir, si has visto ese progreso grande, ahorita, no sé, te mantienes gracias a las ganancias, ya tienes un equipo. O sea, ¿cómo describes qué es al día de hoy Anmo Sugoi?
Inicialmente, el tema del anime era como de, ay, es algo como muy de nicho, muy de pocas personas lo ven, pero actualmente, pues hemos visto de que prácticamente ya es cool, ya está en la moda decir que ves Demon Slayer. Sí, hemos visto un crecimiento muy enorme y eso nos ha permitido colaborar con diferentes marcas, e incluso tener como oportunidades de entrevista. Recientemente entrevistamos al director del videojuego de Solo Leveling y se nos han abierto muchas Nice. puertas a cosas donde uno diría que jamás pudiera estar un medio de anime. Nos hemos colado entre paredes porque nos han invitado incluso hasta lanzamientos de autos y cosas así, y es realmente increíble, o sea, llegar y decir como de que no, pues yo me dedico a monas chinas, y ves al gerente y tú dices no, pues es una persona acá con gustos más normales de cosas así o convencionales, y resulta de que también le gusta el anime y todo. Wow. Ay, vaya, vaya. Wow. Qué cool, qué Hay cool. otakus por todos lados. Oye, Alex, yo tengo una duda, que es algo que es una duda genuina que tengo, sobre todo de medios escritos, pero en el caso específico de ustedes de Amno Sugoi, ustedes hasta ahora se mantienen como medio escrito, ¿correcto? Sí, nuestro principal enfoque viene siendo el ser medio escrito. Sin embargo, ya tenemos otras iniciativas y recientemente estamos dándole más atención a todo lo que viene siendo redes sociales. Se nos acaba de incorporar una chica que se llama Cortex, y actualmente estamos viendo más el tema de cubrir el contenido de Reels y TikTok a través Ah, de sí. todo lo que nos suelen invitar, grabarle y cosas así para subirlo. Pero eso me parece excelente porque Wow. curiosamente mi duda era, ¿cómo sobreviven los medios todavía que son escritos cuando compiten tanto con los youtubers y la inmediatez? Porque ya ves que a nivel de alcance, lo primero que salga en una noticia que sea premisa es lo que se va a agarrar casi la gran mayoría de la audiencia. Entonces, no hay cada youtuber por ahí o cada influencer con una cuenta que nada más escucha media, lee la mitad de la frase del chisme y ya está grabando un video para subirlo a internet. Sin embargo, ustedes tienen un proceso de escritura, de confirmarlo y de publicarlo. ¿Cómo dirías que en estos años de Amno Sugoi ustedes han sobrevivido o se han adaptado a competir con tanto, digamos, la parte audiovisual que es de videos y de influencers y ustedes que son, digamos, prensa escrita? Primero que nada, pues bueno, tanto el contenido escrito como el contenido audiovisual, pues tienen diferentes métodos de distribución. Por ejemplo, un Ah. youtuber, pues evidentemente, pues todo lo que publica está en YouTube. Mientras que el tema escrito regularmente suele estar recomendado en el apartado de Google Discover o recomendaciones de Google, que es cuando ustedes entran en la página de inicio de su navegador y aparece abajo las noticias más recientes con relación a sus temas. Y sin embargo, obviamente, pues toca como que estar al tanto, al pendiente de todas las novedades, sin importar el tema del medio con que se crea el contenido. Y por eso mismo estamos tan al pendiente, principalmente de los foros, grupos, estos canales de comunicados de prensa japonesa, y también Twitter, o como se conoce actualmente, X. Porque, pues, bueno, tal vez aquí no tenga tanto impacto en Latinoamérica X, pero seamos muy sinceros, y es la principal plataforma, la principal red social de Japón. Y ¿En muchas veces serio? incluso primero sale en X antes que salir en el sitio web oficial. ¡Wow! Fíjate que eso no lo sabía. X es la casa del chisme. Básicamente. Del chisme de los ¡Wow! japoneses. ¡Nice! ¡Wow! ¡Oh, vaya! O sea, Supongo que entonces, es por la digamos, se vuelve. inmediatez, ¿no? De que, pues, cuando pasa algo lo Ajá. tuiteas en 140 caracteres o menos. ¿Cómo se dice tuitear ahora? ¿Extear? Perdón. Postear No lo sé. en X. No sé. Poxtear. Poxtear. Dios mío, yo lo he discutido varias veces. Es el peor rebranding de la historia. O Estoy de sea, acuerdo. Nadie me literalmente. va a Es decir que X. Twitter estaba muy bien definido y consolidado. O sea, todo el mundo tenía ya en el maldito vocabulario la palabra tuitear, güey. O sea, ya. Hasta teacher suena bonito. Sí, Sí. y el loguito era muy reconocible, el pajarito, güey. O sea, tú lo veías y ya lo relacionabas inmediatamente con Twitter, güey. En cambio, Sí, con ahora lo X, ¿qué relaciono pedo, con güey? otras aplicaciones. Sí, güey, o sea, lo único que se ocurre a uno con X es, no sé, X, güey, o no No sé, me X Japan, doxees. o sea, pero no lo relacionas con una red social. Y creo que aquí está mi tirada, y tal vez un poco pesimista de mi parte. Creo que nunca va a estar relacionado con media, social media. En otras palabras,
creo que jamás vamos a decir cosas como voy a extear, güey. O claro. Este, o como raro. Lo dicen en X, o sea, no, se escucha como que muy X, ¿eh? El mismo dueño de X sigue diciendo que va a publicar un tweet. Entonces, ustedes como prensa escrita existen más bien en un mundo paralelo a los que crean contenido audiovisual casi. Y de entre eso mismo te iba a preguntar, ¿realmente vale la pena escribir noticias y publicar así, digamos, notas de prensa sobre anime en el 2024? ¿Vale la pena seguir escribiendo así como noticias, tal cual? Sí, sí, vale la pena, pero obviamente las cosas han cambiado y como al final de cuentas todo funciona en base a algoritmos, lo fundamental, lo más crucial como para seguir siendo relevante es crear contenido en torno a lo que buscan los fanáticos, a lo que buscan. No a lo que creen que piensan que les gusta, sino a lo que realmente gustan, porque al final de cuentas, pues bueno, ustedes como creadores de contenido audiovisual, pues han poder saber de que literalmente el YouTube promociona lo que realmente buscan las personas. Sí. Y es como darle ese enfoque o tratar de llevar la comunicación de cierta nota a palabras clave relacionadas a búsquedas orgánicas que hace un usuario final. Ok, no, sí, definitivamente ustedes se mueven en un mundo muy, muy alterno al audiovisual. Y se me hace interesante que se mantenga todavía relevancia la prensa escrita. Que hablando de prensa escrita, este es un sueño que yo he escuchado a muchos compas que han intentado y fracasado en el proceso de hacer proyectos como Amos de Goiba. Pero siempre desde el inicio tienen el sueñito de llegar a ser una versión impresa tipo revista. ¿Esto alguna vez estuvo en tus horizontes o es algo que tienen planeado a futuro? No, la verdad es que nunca tuvimos en mente como que sacar una versión impresa, porque realmente, pues siendo sincero, al menos creo que todos los presentes, creo que tenemos años que no vemos una revista. Y lo más cercano a revista ha sido un promocional que nos dieron en una convención, en un evento, en una reunión, como para decir, mira, este es el catálogo de los productos que puedes pedir. Y ya lo más cercano, o sea, actualmente pues todo el contenido que consumimos es online. Es mucho más cómodo, mucho más práctico entrar en el teléfono y desde el mismo navegador de inicio te recomiende la última noticia a intentar ir a un puesto de kiosco, a un Seven, a un Oxxo, a buscar una revista o algo así. ¿En tu opinión estaría un proyecto que intente ser una revista impresa de anime moriría en el intento? ¿O crees que podría tener éxito? Yo diría que depende del público objetivo, porque nosotros vamos más enfocados como que algo más juvenil. Sin embargo, tal vez algún proyecto que intente tirar como que a un público más mayor, esos que aún siguen consumiendo periódicos o ya revistas formales como Chismes o algo así, o algún otro tipo de revista de tecnología, tal vez sí pudiera funcionar. Pero yo diría que principalmente depende de el público objetivo al que quieres alcanzar. Es en base a ese criterio que vas a poder definir como qué medios utilizar para llegar la información. Interesante. Ok. Nice. Es que luego estamos las personas que somos como que bien fans de cuando algo nos gusta mucho, tener como que algo en físico, como todavía sí, los libros o algo también. Así. ¿Nunca han pensado en hacer como que, aunque sea una vez al año, como que la versión de la revista en físico de lo más loco que pasa en el año? De momento, no. Estamos metidos en muchas cosas y es como de wow. La última vez que me acuerdo de esto fue como que dije jalo. Y o sea, bueno, es lo positivo de ese trabajo. O sea, me alegro que salgan muchos proyectos y todo, pero o sea, no lo hemos planteado de momento como que sacar tal vez alguna impresión física. Lo que sí hemos planteado tal vez es hacer como que ciertas dinámicas físicas en eventos. Ya hemos hecho algunas anteriormente. Que por cierto, hablando precisamente de los momentos más locos del año, creo que aquí se viene una pregunta que te tengo que decir, podría ser un poquito interesante, y es que, ¿tú recuerdas cuál ha sido como esa publicación que haya sido la más loca, la que tú digas, es que de verdad cuando lo leí ni siquiera yo pensé que lo podía creer, así que mandé a todo el mundo a que revisara a ver si era cierto? Y que al final tú, o sea, que tú mismo dijiste, no mames, estoy bien feliz de haber tenido que reportar esto, que haber hecho esto. ¿Qué te acuerdas? No pudiera definir una noticia porque es que realmente suceden cosas muy locas en Japón. Japón es otro mundo, o sea, mientras que acá en Latinoamérica es como que acaban de asesinar a dos personas, allá es como que un japonés loco acaba de hacer esto.
Pero no sabría qué decir porque siempre digo, wow, esta noticia está muy loca. Pasa la semana y es como, oh, me acaba de sorprender a otro japonés. Pero, o sea, diría que cada noticia como que tiene como que su toque. Principalmente las que van enfocadas como a los sucesos que ocurren en Japón. No sé, por ejemplo, creo que la que más me acuerdo bien es lo de la noticia del ejército de Reis, que literalmente eran decenas de cosplayers con el cosplay de Rey de Evangelion. Es como de, wow, ¿de dónde sacaron tantas Reis? Que aquí te cambia la pregunta entonces. Si no vamos a hablar de la noticia más extraña que hayas hecho, aquí sí te va. Y yo sé que tienes respuesta para esto, porque lo veníamos preparando. Lo más raro que te ha pasado en un evento de anime relacionado a todo esto, porque sé que has ido a muchos y que te la pasas de pata de perro en toda la República Mexicana hasta este punto. Así que, ¿cuál ha sido la experiencia o las experiencias, si quieres darte el vuelo, que tú sí dices, no mames, es que me pasó esto? Y buena pregunta. Una cosa así medio rara que una vez me saqué de onda fue hace poquito que estuvimos ahí en una convención de estas H's. ¿Te das cuenta que convenciones H's en México? Sí, la Aerocosplay, ¿no? Algo así. Creo que se llamaba Hatsukoi, si no me equivoco. Y yo estaba pasando bien normal, ya no me escucho un cabrón, ¿qué veo? Y ya nomás veo un vato random nalgueando con fuerza una cosplayer como de ¿what? Madre. ¿What? Eso, y también me ha tocado ver gente que gente pagando, porque literalmente una cosplayer pise su cara. Ay, no me digas, okay, que me viste ellos en mi peor llevan momento. El písame a otro nivel. Okay, yo aquí tengo preguntas de curiosidad profesional. Sí, sí, sí. Usualmente en una convención, estilo, pues ahora sí, hentai, ¿qué? ¿Cómo, o sea, funciona ¿cuál eso? Es la diferencia entre ¿cuál es la diferencia entre una convención de anime y una convención hentai? O sea, aparte de las figuras, supongo que no hay un que no hay niños y ya. Porno, ¿no? O sea... Ajá, pero ¿qué otra diferencia hay? Ajá. Así que tú puedas decir su perspectiva. Porque a mí me sorprende que exista y me sorprende que haya en México. Aquí sabía que había en Estados Unidos. En y México, que no hayamos ido, digo. ¿A qué? Pues bueno, la principal diferencia viene siendo en el tono de los cosplays. Suelen ser un poco más atrevidos, pero obviamente siguen existiendo estas normas. De atractivo, pero tampoco tan pasado de lanza. Es eso, y diría que lo que puede cambiar son las dinámicas que tienen las cosplayers. Que, por ejemplo, fue en esa ocasión de que vi de que una, pues, dejaba el tema de la nalgada y ya había personas llegando diciendo, no, pues, ¿cuánto me cobras porque me pisas la cara? Ah, oye, espérame. Okay, fue ahí, la nalgada fue consensuada. Sí. ¡Ah, no! Así que por eso me saqué de onda. No sé por cuál sacarme más de onda, de que sea consensuado o que no lo sea. Esto es... O sea, es wow. Ese tipo de cosas, y también las ilustraciones, obviamente, que siempre hay artistas invitados, y que las ilustraciones en una convención tradicional pues suelen ser más enfocadas en a cosas que pues de cualquier niño puede ver. Acá obviamente son mucho más explícitas ese tipo de cosas, y hay ciertos productos de que evidentemente pues son más como juguetes como para adultos que sí están en las convenciones H. Oh, wow. Para su venta, obviamente, no para usarlos ahí en público. Bueno, ya saben, chicos, querida audiencia, en algún futuro tendremos un corresponsal de Anime en Pánico en una de esas convenciones para tener información de primera mano. Alguien se está preguntando por la trama. Alguien se está preguntando. Sí, ese corresponsal está preguntando. ¿Y este hentai tiene buena trama? Ay, Dios, tú. Y la persona que esté en el puesto lo va a ver a los ojos y le va a decir: ¿estás hablando de trama o de trama? Vinimos por sustancia, decir... caballero. Desarrollo personaje. Te van a decir, local equivocado, es el de allá. Y a todo esto, y ya cambiando un poquito de tema de lo candente, cuando ustedes, o tú ya dijiste una parte que a mí se me hizo muy interesante y muy curiosa, porque la compartimos creo que todos los medios de cierta manera de comunicación, y es que tenemos que realmente priorizar lo que la gente quiere ver y está buscando por sobre lo que nosotros creemos que ellos van a querer ver. Que son dos cosas muy distintas, porque tú como persona tienes tu opinión personal de qué te parece interesante, y luego pues la gente está pinches tratando de ver la cosa más random del mundo, que tú dirías, ¿qué onda con eso? Pero pues la gente lo busca y lo ve y lo lee y le da un montón de clics, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte aquí, usualmente de parte de ustedes, ¿cuál es su proceso, si es que puedes decirlo, de selección de qué cosas sacar y qué cosas no? O sea,
eso pasa a través de ti como digamos el dueño de la empresa, o de cierta manera tienes a un editor en jefe, él es el que decide qué cosas se van a publicar y qué no, qué criterios más o menos usan así a nivel muy alto para seleccionar noticias. Primero que nada, como tú mencionaste, o sea, cada quien tiene sus gustos, hay cosas que le aburren, hay cosas que tal vez les disgustan, pero ya cuando toca el tema de elaborar noticias, es como de, ¿sabes qué? Aquí es muy diferente tus gustos, eso se va aparte, y muy, muy independiente de que no te pudiera gustar una franquicia, se valora todas las franquicias por igual. Todo es importante porque al final de cuentas, que no te agrade una cosa, personalmente es como, pues no la veo. No le hago ya cuando estoy en mi casa, pero al momento de informar es como, ¿sabes qué? Todas las franquicias son importantes por esto y por esto y por esto, porque hay una persona que le gusta y posiblemente le interese. Partiendo de eso, hay todo un equipo de redactores, hay un equipo de editores principales que son los que se encargan de asignar noticias, de revisarlas, de hacer correcciones y dar soporte a cada uno de los redactores. Y se usan principalmente, bueno, nosotros tenemos los propios como que puntos de vista más o menos, que darle mayor prioridad o que no, pero pues básicamente priorizamos lo que más se habla, porque al final de cuentas pues es como lo que Google como lo que promueve. Sin embargo, conforme hemos crecido, nos hemos posicionado mucho mejor. Nuestro enfoque es abarcar muchas más cosas y también, pues, aparte de lo que pudiera ser solamente las noticias convencionales, también hemos llegado a cubrir cosas como de tecnología y cosas más variadas. Ok, qué cool. Okay. Yo tengo una pregunta un poco candente. Eso. A ver. Ok, nosotros sabemos que pasan demasiadas cosas en Japón y hay algunas que son como más de que un fandom se puede molestar, ¿no? Pero yo quería preguntarte, ¿alguna de las noticias que han puesto ha causado alguna polémica en el mundo otaku? Yo aquí quiero dar un contexto un poquito más. Ponle el aderezo. Uno de tus competidores, con los que te estás peleando día con día, publicó una vez una nota de las top waifus, ¿no? De la temporada. Y que entre esas salió Anya de Spy Family, ¿no? Y se hizo un revuelo y una funa enorme en Twitter, ¿no? Ay, sí, los fans como, ¿cómo vas a decir que Anya es waifu y no sé qué tal? Y fue por un error de la traducción de uno de los editores. Ajá. ¿A ti te ha pasado algo? No sé, así tú libérate, algo parecido, algo que hayas dicho, bueno, aquí pudo que haber pasado eso, o esto que creó mucha polémica, pero pues ni modo, así fue la noticia. ¿Qué ha pasado a ti? Salió polémica y dijiste, ya no tengo trabajo. ¿Cuándo amaneciste funado, pues? Si es que no. Bueno, lo que suele generar como que controversia o ese como debate entre fanáticos suelen siendo principalmente estos talks o estos reconocimientos a mejor anime o mejor manga. Un ejemplo puede ser Sousano Frieren, que ya ven que My Anime List ya lleva como 6 meses como mejor anime de la historia. O sea, nosotros es como que cubrimos, decimos, ¿sabes qué? El mejor anime de la historia según My Anime List. O a veces como tenemos que hacer títulos muy breves, pues solamente dejamos como que título llamativo y obviamente pues ya en el cuerpo del texto, pues ahí viene todo bien detallado y todo. Y hay gente como que llega diciendo de que como, oye, bro, pero me gustó, está muy sobrevaluado. Es que no me agradó ni nada. Y ahí se empiezan como que a pelear entre ellos y es como de que, pues bueno, ya ves que hay diferentes entidades que evalúan, hacen sus rankings y todo, y es como lo que según ellos dicen que es lo mejor, pero tan solo es un punto de vista. Sin embargo, obviamente, ese tipo de cositas generan como que discordia entre los fanáticos, porque uno le gustó y otro no, y ahí se agarran peleando. Ay, Dios. Yo cuento un chisme. Una vez hicimos un video sobre que Goku canónicamente nunca le ha ganado una pelea uno contra uno a Vegeta. Suena loco, ¿no? O sea, todos sabemos, y yo creo que en esto sí estamos de acuerdo, que Goku es más fuerte que Vegeta, ¿va? Ajá. Pero cuando haces haces un recuento de cada batalla dentro de la serie, exceptuando GT, Goku nunca le ha ganado a Vegeta. El primer enfrentamiento lo gana Vegeta. Luego, cuando está con el sello de Majin Buu, también lo gana Vegeta. Y luego en el entrenamiento que sale en Dragon Ball, la película nueva, donde Gohan se hace bestia, también en el entrenamiento lo gana Vegeta.
Entonces, todas las peleas canónicas que tiene Goku en Vegeta, las ha ganado Vegeta. Es rarísimo, pero hice un video sobre esta como curiosidad. No tienes una idea de la bola de hate que cayó así como... ¡No, fan de Vegeta! ¡Que tú no viste la serie! ¡Que tú no le entendiste! ¡Que cómo va a ser! ¡Que Goku siempre le va a ganar! Y es como... ¡Güey, Goku nunca le ha ganado! O sea, no es mi culpa que el autor lo decidiera así, o no sea... No es una opinión. No es una opinión. Es una opinión. Estoy dando factos, carnal. O sea, así está el pedo, ¿no? Y hasta me hicieron contra TikToks de que estaba bien pendejo y no sé qué. Yo básicamente he resumido todas las peleas de la serie, güey, para decirte, pues no... O sea, no pasó. O sea, tú quieres y di que Goku es más fuerte, pero pues que Vegeta siempre le ha ganado. Ni modo. Así es la vida. A veces uno amanece funado y por dar factos, ¿no? Y ni modo. Por la verdad. Por la verdad. A ver. Moriste por la verdad. Cuando cubrimos, por ejemplo, las controversias que ocurren en Japón. Obviamente, pues nosotros pues nomás informamos lo que pasó, pero hay mucha gente que queda como de wow, ¿por qué están cubriendo esto? Otro es como de bro, medio mundo se enojó en Japón. Una de las cosas más locas que me tocó cubrir, y creo que también puede funcionar como respuesta a una pregunta mucho más anterior, fue un entorno, creo que era el trasero de Makima en Nike, que la gente se había molestado que porque o el tamaño, algo así, y era como de wow. ¿Pero que era una figura o algo así? No, era este videojuego para móviles de Nike. Ah, que literalmente ya, es de disparitos, pero pues obviamente pues, las chicas, pues ya ves cómo son los asiáticos, porque si no me equivoco creo que era coreano, y ya nosotros cubrimos las molestias y todo, y sí hubo mucha gente como de wow, ¿por qué están cubriendo eso? O ¿por qué se enfocan en el tercero? Y es como de que pues estamos cubriendo que medio mundo se enojó por una cosita tan así. No, yo, estamos, entonces, no estamos afirmando de yo del reactor, con mis propias palabras, estoy molesto por eso, sino que estamos cubriendo todo el desmadre que se hizo. Ajá. Usted está reportando la noticia, se están distanciando oficialmente de la información y todos los demás, ¿por qué te tomas tan personal este tema del cual no te lo estás tomando personal? Ay, Dios, pues sí. Panic ha sido funado por dar su opinión. Y ni siquiera su opinión, por un chiste. Una vez dijo algo así como que Saitama le ganaba por un pelo a Goku y casi lo crucifican. No. Es que, güey, literalmente pusieron un video donde yo hablaba de Goku y de cómo Saitama básicamente es una parodia a los shonen. Y su maldito comentario así súper simple de que, pues, Goku nunca le va a ganar a Saitama porque, pues, Saitama no tiene un pelo de tonto. Y, pues... Güey, y todos de lo mismo, ¿no? Tú no sabes, Goku se lo barre, tú eres un Saitama lover, que la chingada. Y todo el mundo así con la captura de Panic Flash dice que Saitama le gana a Goku. Yo, es un chiste de calvos, no mames. Es como esos güeyes que les haces un chiste y se lo toman muy en serio, güey. Así como, te quedó el saco. ¿Cuál saco? Okay. Estoy seguro que esa discusión debe seguir en este momento todavía. Y es un video bizarro. Seguramente, güey. De vez en cuando vamos a ver el short y todavía es como de que alguien comentó la semana pasada y alguien todavía como que no, que Goku le gana. Ay, todavía. Dios. Siento que un día vas a amanecer así en una noticia como youtuber latinoamericano de anime amanece funado otra vez. Ay, Dios. Y lo peor es que ¿sabes qué? Al menos me alegro que no sean por tonterías, ¿eh? Porque luego, al menos no es por meternos con chicas menores de edad o por o porque hicimos no sé qué cosa que promovía la destrucción de Somalia. No sé, cosas así bien, bien feas, ¿no? O sea, mientras no sea nada que realmente amerite una funa, y yo por mí estoy bien. Mientras sea por opiniones que no hagan daño a nadie, no creo que haya problema. Es que seamos honestos, te has manejado bien. Bueno, sí. Has sabido dar tu opinión y has sabido verificar la veracidad de la información que das en tus shorts. Y hablando de eso... Espérate, que nada más quiero hacer una aclaración. Y así alguien quiere ganarse su sueldo. ¿Puedes continuar? Claro que no, yo sí soy Team Flasherito, aunque no trabajara aquí. Ay, qué linda, te quiero. Y yo sí. Pero hablando de eso... Porque algo muy importante es que a veces alguien saca una noticia que es muy impactante y uno por tener la primicia, pues lo primero que quiere hacer es abarcarla. ¿Cómo hacen ustedes para tener las noticias tan rápido pero saber que son verdaderas y que no es como que una fake news o que no está la información del todo correcta?
Primero que nada, damos prioridad a todo lo que viene siendo las fuentes en japonés. Porque, pues, como es anime, pues obviamente, pues, el único donde vas a poder encontrar la información más reciente es pues en foros, grupos, estos recopilatorios de comunicados de prensa de Japón, algunos otros medios que recopilan comunicados de prensa de anime y X. Y regularmente nos esperamos sí o sí a que esté como que un aviso ya oficial. Y siempre tratamos el tema de que, aunque genere mucho high el tema de las filtraciones, evitarlas completamente. Porque, o sea, somos muy conscientes que a Japón no les gusta y nuestro objetivo es como que acercar más a América Latina con Japón. Y es como de que, ok, eso está jalando muchas visitas, la gente está hablando, pero no hay nada oficial. Puede ser cierto, no puede ser no cierto. Y aunque es cierto que es más común el tema de las filtraciones, pues es que como esas que nosotros nos esperamos, no hay problema, no hay drama, a que se haga algo oficial y lo cubrimos al instante. Y ya cuando, pues obviamente es una noticia oficial y cosas así, pues al primer instante ya está en las correspondientes fuentes. Que regularmente, como el tema del cambio horario y cosas así, pues estamos hablando de que la información casi sale como en la pura madrugada. Ya más tardada a las 8, ya terminó, 8 de la mañana, y ya terminó de salir toda la información que puede salir. Que hablando de eso, yo he visto cómo publican artículos a veces incluso después de medianoche. Ha llegado a pasar. ¿Cómo hacen para responder tan rápido a eso? O sea, es decir, tienes a una persona, tienes a Juan, al que le llamas por teléfono, le dices, ¡Juan, no mames! Ahorita, hay la pinche notición de la siguiente temporada de Chainsaw Man, güey, tenemos que cubrirlo ahorita. O te esperas hasta la mañana y no hay pedo. Como mencioné anteriormente, somos un equipo diverso, con muchos redactores y editores en jefe, y regularmente... cada quien comparte su horario ¿sabes qué? De tal hora yo estoy disponible, de tal hora y cosas así, porque el objetivo es cubrir todo, pero tampoco sobreponer mucho trabajo, porque la idea es hacerlo divertido. Y siempre hay como que alguien disponible en cierto horario. Y ya cuando se trata, por ejemplo, de eventos especiales, pues es como de, bro, se viene el anime ya para no dormir. Y ahí nos echamos lo entendemos. Ahí nos echamos las desveladas, los monsters y la música de monas chinas de fondo. Que nunca nos falte un buen soundtrack para la jornada de trabajo, claro. Sí. Oye, Alex, yo tengo una pregunta ahí con el tema de la veracidad, porque a nosotros nos pasó algo muy interesante hace un muy poquito tiempo. Nosotros en el podcast tenemos algo que se llama pre-podcast, que es unas grabaciones que hacemos antes del episodio principal, donde estamos como calentando la voz como para empezar, ¿verdad? Y estábamos hablando de los temas más banales que te puedes imaginar, y de repente nos enteramos tal vez de la historia, bueno, no la historia, la noticia más pesada, y yo diría, y me corregirán mis compañeros, horrible del año en el mundo del anime, y fue el fallecimiento del maestro Akira Toriyama. Cuando nos enteramos de eso, literalmente, todos nuestros planes se fueron al carajo. Y decidimos, tenemos que hablar de esto. Pero también lo primero que hicimos fue, ¿es esto cierto? Porque a cada rato aparece fake de lo que sea. O sea, han desvivido un montón de veces al mismo Akira Toriyama antes de su partida de tiempo. También al mismo Eiichiro Oda, que si ya falleció la voz de Luffy, etc. En el caso de ustedes, cuando ustedes se enteraron de la noticia de Akira Toriyama, ¿cómo fue el proceso tras bastidores de ustedes dar la noticia? Si fue, porque me acuerdo que fue tarde en la noche para todos nosotros cuando se dieron la noticia, pero ¿cómo ustedes verificaron que fuera cierto? ¿Cómo fue el proceso de la redacción? Lo que más me interesa, ¿cómo fue para ti esa noticia? Porque creo que a todo otaku hecho y derecho nos pegó un montón esa noticia. Literalmente, yo me acuerdo muy bien, estaba trabajando yo, y de la nada, pues, dije, bueno, pues ya terminé de responder correos, típicas cosas de burocracia. Y ya dije, pues déjame pongo a actualizar, a ver el tema, los temas más actuales. Y es ahí donde veo de que, pues, y se anuncia el tema del fallecimiento por medio de un comunicado de prensa. Ya literalmente yo llego y escribo, ¿saben qué, chicos? Acaba de pasar esto y otro. Literalmente, pues aprecio mucho a mi equipo, porque realmente sin ellos ya estaría muerto. Era como el de redes sociales, que es Rafa, el que lo aprecio mucho. No, me dice, ya estoy trabajando, ya estoy trabajando ya.
bueno, mejor dicho, ya estoy terminando de la edición de la imagen. Ya esta se puso en red, yo como de, ah, qué buen servicio. Y literalmente era como, vamos a hacer la nota. Sí fue algo muy, muy diferente a cómo se sintió la muerte de otros creativos. Porque, o sea, realmente pues es algo de la cultura pop y de la cultura como tal latinoamericana, porque todos vivimos la infancia con Dragon Ball. Debo admitir que yo era más de Sakura Card Captors, pero pues todos mis amigos, todos hablaban de Dragon Ball. Tú me caes y al muy final bien. De cuentas, yo lo terminé de ver. Ah, me alegro. ¿Te gusta Sakura? Demasiado. Chocalas. pero igual me termino adaptando así con los compañeros, tipo, ah, bueno, sí también vi Dragon Ball, ven, vamos a platicar. Sí, y fue como de, si no me equivoco, incluso mi papá me envió un mensaje y me comentó que había fallecido, o sea, es como de wow, o sea, yo creo que a todos les impactó, tanto personas que no saben qué es anime y piensan que es una caricatura, les dolió, y les dolió feo, porque al final de cuentas, aunque ellos piensen que es una caricatura, lo vieron de chiquitos, y no es como de una solamente generación no vio, o sea, Dragon Ball tiene décadas existiendo, o sea, como de múltiples generaciones lo lograron ver. Y sí fue algo como que sí se notó. Y yo me acuerdo que es al día siguiente, o sea, yo llegué con mis amigos y todos. Y en ese entonces aún no me mudaba a Ciudad de México. Y ese grupito, pues obviamente, pues no les gustaba mucho el anime. Era más como de temas más otro tipo. Y era como de, bro, se murió el de Dragon Ball, cosas así, no manches. Era como que muy, muy loco. O sea, no podía creer el alto impacto que ha tenido Akira Toriyama, porque al final de cuentas, no solamente es anime, es videojuegos y manga. Sí. Ha trabajado en un buen de cosas y en videojuegos también tiene un buen de franquicias de culto que es como de wow. Ay, mi amor de toda la vida, Chrono Trigger. Te agradezco mucho. Sí, la verdad, me encanta ese juego. Ah, mi respeto. Qué bueno. Ahorita que ya tienes este proyecto, digamos, consolidado, que ya eres uno de los medios, digamos, más grandes, como habíamos dicho al inicio, de, digamos, contenido escrito de anime en toda Latinoamérica, hemos visto, y sobre todo porque he tenido la gran fortuna de hablar contigo fuera de bastidores varias veces, has tenido la oportunidad de tener contactos ya con muchas marcas, por ejemplo, nada más por mencionar ahorita, como dijiste, estás en las oficinas de Anime Onegai, pero bueno, también tienes muchas otras con las que has trabajado en el trasfondo. Ahorita, yo creo que Anmo Sugoi está en una posición privilegiada dentro de lo que es el mundo otaku, al menos en la región. Y ya teniendo esto como preámbulo, en el futuro, ¿cuál crees tú o qué es lo que te gustaría, independientemente de que sea posible o que no sea posible, qué es lo que a ti te gustaría convertir a Anmo Sugoi de aquí a, no sé, 5 o 10 años? ¿Cuáles son tus planes para el proyecto? La idea es ser una plataforma como tal, que prácticamente con múltiples proyectos hacer que más conecte de la forma más cercana Japón con México. Estamos colaborando con Anime Onegai, estamos haciendo cosas padres, estamos como medio escrito, estamos ahorita dándole fuerza a todo lo que viene siendo el contenido audiovisual, pero también hemos asistido a eventos y ofrecido el tema de figuras a un precio insuperable. O sea, literalmente las estábamos casi casi regalando con el objetivo de que literalmente decir, ¿sabes qué? Tu figurita de que aquí te venden a $50, nosotros te la vendemos a 20, porque realmente no es un producto de lujo. Es un producto, o sea, de bajo costo, y pese a que la gente te quiera decir de que pues es de lujo, de colección y cosas así, realmente muchas de las cosas son como que más asequibles y cosas así. Bueno, creo que ya me hice bolas, pero la idea principal es el tema de ver cómo acercar más Japón con México. Y estamos con diferentes proyectos así, como viene siendo lo de, ya mencioné esa colaboración, o del sitio, lo de figuras. Y siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Al menos yo sí lo veo. Aunque se haya crecido el proyecto, siempre hay un desperfecto, siempre hay algo que puede mejorar. Obviamente tampoco tratarnos de mortificarnos, porque pues no importa qué tanto intentemos mejorar un proyecto, siempre va a haber un defecto, porque pues es algo común, es algo normal, no se puede evitar, todos tienen errores. Pero sí tratamos de mejorar y ver en el futuro qué otra cosa más podemos sacar. Hay varias dinámicas que me gustaría decir, pero de momento no puedo decir nada.
Sin embargo, yo creo que ya cuando salgan públicas dentro de poco va a ser como de wow, qué loco. Y aquí pregunta rápida, ¿ustedes tienen tienda en línea o solo física? De momento está en stand-by la tienda online. No. Literalmente okay. Recibimos una buena recibimiento y ponlo todo en 3 días. Tres días de la digamos. Ajá. Construcción. En 3 días de la mole voló todo. Pero todo es todo. Literalmente no quedó nada, pero estamos extrayendo más inventario, más cositas, y parte de ese producto también estamos haciendo ciertas colaboraciones que ya dentro de unos mesecitos pues van a poder descubrir. Y también estamos teniendo en este mes actualmente una colaboración con Cinépolis. El equipo de Cinépolis fue muy amable de regalarnos boletitos especiales, pósters estos de doble impresión de las quintillizas para dar a la audiencia, y todo este mes estamos haciendo sorteos. Llevamos uno de las quintillizas, My Hero Academia, de Moon Slayer, pero nos falta uno más por revelar, un último sorteo. Y estamos con ese tipo de dinámicas que sacando poquito a poquito, mes con mes, pero no puedo decir nada mucho. Tranquilo. No, está bien. Tuvieron buenos los teasers spoilers. No todos los héroes usan capa. Que por cierto, hablando de héroes que usan capa, y con el riesgo de que esto sea eliminado del podcast, aún así quiero hacer la pregunta. Pero antes de que tengamos que hacer esa pregunta, sí tenemos que decirte algo. A ti, ¿a quién nos escuchas? ¿Ah? ¿Sabes qué es? Ya lo sabes. Yo sé que ya te lo sabes. Y es que en este momento en la pantalla están apareciendo los apóstoles del pánico. Que son aquellos que con su esfuerzo y sudor de su frente hacen que nosotros podamos comer. Claro que sí, es la gente más fachera, facherita de todo el universo. Que los nombres de estos increíbles apóstoles del pánico son... ¡Sondro! La portadora de los Otsumatsu-san. Que como saben, nos pueden hacer ver episodios de anime cada mes. Y ella nos mandó a ver Otsumatsu-san. Y esos gemelos están muy locos. Sí, definitivamente están muy locos. Pero ¿sabes quién también más es uno de estos dioses proveedores? ¿Quién? ¡El poderosísimo Sigma! Aquel que por alguna extraña razón siempre busca recomendarnos el último capítulo de la última temporada para que de una vez sepamos todo lo que va a pasar en el anime, pero que aún así tiene todo nuestro afecto. Alta recomendación, Spice and Wolf. La verdad es que chiquichi. Así que sí, por ahora aquí van a estar viendo lo que es la animación hecha para ustedes con todo el cariño desde el calabozo de la edición. ¡Vamos, vengan! ¡No se la pierdan! ¡Está pasando ahora! ¿Te la vas a perder? ¿En serio no la vas a ver? Y para que no te la pierdas, ahora viene la animación de los agentes del pánico. Chicos, recuerden que si quieren apoyar que este proyecto no solamente crezca, sino que subsista, que podamos seguir... La palabra subsistir me encanta porque es muy acertada. Pueden entrar a www.patreon.com/animenpánico y ahí no pueden apoyar. ¿Quieres apoyarnos ahí con lo que puedes? Puedes volverte patrocinador del calabozo de la edición. Nuestros increíbles patreons tienen derecho a escuchar el prepodcast, que es como un podcast extra todas las semanas, donde hablamos sin censura de temas funables. Y a veces se pone muy, pero muy random. Sí. Y los apóstoles del pánico pueden recomendarnos un episodio de anime al mes, como dijo Panic, y también pueden ser parte de una reunión que tenemos por Discord mensual, donde la última vez jugamos Gartic Phone y fue una partida súper divertida. De hecho, voy a hacer algo. En este momento en pantalla, la versión de video de YouTube, hay una imagen que se produjo en esa sesión jugando con Sandrin con Sigma. No les voy a decir contexto, pero fue muy increíble. Así que ya saben, si quieren apoyarnos y jugar con nosotros, pueden ir ayer al Patreon y volverse apóstoles del pánico. Muchas gracias por apoyarnos, chicos. Sin ustedes, no seguimos vivos. Así, literal. A grandes rasgos puede decirse que eso es todo verdad. Y recuerda que si no puedes apoyarnos con Patreon, también puedes suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, como que aún no lo has hecho. Y también puedes darle like a este video, y si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides darnos esas 5 estrellitas. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, Panic. ¿Qué te lo iba a preguntar a Alex de spoilers? Si una persona normal y corriente dijera, ¡ah!
Me encanta Mosugo y siempre leo sus artículos. Siempre me salen en el celular. Porque, de hecho, a mí me salen en el celular. O sea, te vas a la barra lateral de Google donde salen las noticias y ves que se ajusta a tus preferencias. Pues a mí me salen buenas cosas de Mosugo y de otras también. Pero, pues, o sea, es una de las principales. Y teniendo esto en cuenta, si una de estas personas que está inspirada por tu trabajo dijera, oye, si quiero trabajar como editor de Mosugo, ¿qué tendría que hacer? ¿Existe la vacante en primer lugar? Y si existe, ¿cuáles serían tus requisitos? Como, a ver, ponte mamón, o sea, ponle restricciones a la gente que se quiera unir. Regularmente, constantemente estamos publicando en redes sociales el anuncio de que estamos buscando a nuevas personas para elaborar noticias o también el tema de contenido en redes sociales. Ya una vez escribiendo este correo, las personas correspondientes de esa área continuarían el proceso. Me gustaría definir como que los términos o algo así, pero como al final de cuentas hay un encargado de cada área y tienen su forma de trabajar. Para evitar inconvenientes y estar todos en la misma línea de comunicación, ellos mismos, en base a su experiencia, dicen, ¿sabes qué? Tal vez siempre se mandan pruebas, pero dicen, ¿sabes qué? Vamos a mandar esta prueba, vamos a hacer el perfil y cosas así, y ellos mismos hacen las reuniones y todo, y van seleccionando como que qué personas sí pudieran entrar o no. Oh, entendido. Vaya, pues entonces... Ahora lo saben, es posible. Es posible. Sí, yo creo que eso es lo principal, ¿no? O sea, para alguien que va iniciando, que quiera, pues es posible. Y eso ya es una gran ventaja. ¡Ah! Sí, pues bueno, tan solo nosotros, pero en mi caso, de que pues yo inicié como diciendo, pues no sabía qué onda ni nada. O sea, cuando comenzó todo ese proyecto de cómo sacar las fuentes ni cosas así, y fue como dejarle por la misma motivación, fue profundizando y cosas así. Realmente todo se puede en esta vida. Lo único que es importante es tener la motivación y las ganas como de trabajar, porque al final de cuentas, o sea, tanto Anus Ugoi como puede ser contigo Panic, pues es muy bonito hablar de anime y cosas así, pero pues seamos muy sinceros, hay mucho trabajo detrás de cámaras, de edición, de cosas así, de estar actualizado, de que no te cruce con sus horarios. O sea, puedes lograr cualquier cosa mientras que tengas la motivación, la dedicación y las ganas de chambear. ¡Esa es la actitud, carajo! Tienes que ponerte el cosplay del chambeador. Es similar que son ambos trabajos, la prensa de video y la escrita. Sí. Yo la verdad sé que cambiamos de tema muy rápido, hicieron parkour, pero me quedé con una duda por algo que dijiste. Es que yo no sé cómo pasó, estábamos en un tema y de repente parkour y ahora estamos en si quieres trabajar aquí, lo cual estuvo genial. Bienvenidos a Anime en Pánico. Sí, tienes que agarrarle la onda porque ya estamos en otra cosa, pero me quedé con una duda y es una duda auténtica mía de mi fondo de mi corazón que por fin puedo sacar. Mencionaste sobre las filtraciones. ¿Ustedes se toman un tiempo, por ejemplo, cuando pasa algo muy épico en un manga para hacer una noticia sobre ello? ¿O prefieren no tocar spoilers muy fuertes? Todo lo que viene siendo filtraciones sobre adaptaciones al anime o una imagen promocional o ese tipo de cosas, las evitamos completamente. Porque como nuestro objetivo es acercarnos a Japón, ese tipo de cosas pues obviamente pues le van a molestar a las empresas japonesas. Todo ese tipo de cositas, obviamente, pues no las cubrimos como tal. Sí solemos cubrir el tema de los mangas. Cuando surge alguna nueva actualización de todo el mundo, está como de loco. No sé, por ejemplo, lo de Nagatoro y el beso. Ajá. Eso sí lo solemos cubrir, pero ya todo lo que viene siendo filtraciones es como de, bro, no hay nada oficial, aquí no se publica. ¿Y no han tenido como gente que se enoja como de me arruinaste el anime, yo apenas lo estoy empezando, ya me spoileaste que se muere Krillin otra vez? ¿No pasa? ¡Siempre! Pero pues obviamente... siempre, pero pues obviamente pues ya si entras a la noticia, pues es la responsabilidad de cada quien aceptar como que te spoileó y no. Y de igual forma, pues estamos tan expuestos a los spoilers que literalmente, aunque no veas el Musuboy, te metes a cualquier red social y hay como 50 cuentas en los primeros minutos de inicio, pues 50 personas ahí publicando y publicando y publicando el spoiler. Y aquí tú vas tal vez a coincidir conmigo, tal vez no, tú me dirás, pero muchas veces es imposible hablar de un tema si no tocas spoilers. O sea, es que literalmente... ¿cómo vas a dar un anuncio de algo
sin tener el contexto a la gente de qué vas a hablar. Si no, las noticias y todo lo que quieras decir se mantienen en un aspecto muy básico, muy apersonal, o sea, como que muy... no sé cómo explicarlo. O sea, si tú quieres decir, pues, ¿por qué la reaparición de Goyo es importante? Pues primero ¡Panic! Tienes que decir... a ver, aquí estás tú tratando de justificarte a ti mismo que dar spoilers estás bien. Y tu explicación de justificarte es un spoiler. Ok, voy, ibas a decir algo, ya, ya me rindo. Es que también iba a preguntar. Es que es imposible hablar sin spoilers, con. Pero podías tienes un problema. Es que es cierto que para ciertos temas ocupas como una base, unos cimientos para poder estructurar el mensaje que quieres dar. Y para ese tipo de situaciones, pues obviamente pues tienes que decir spoilers. Sí, sí o sí tiene que venir un spoiler. Porque ¿cómo vas a darle como fuerza o la importancia a la noticia si no estás especificando por qué? O sea, de que no, pues volvió este personaje como de, ah, ok, muchas gracias. ¿Y eso en qué o qué? Y ya con la estructura, el cuerpo de que sabes que este personaje es importante por esto y por esto y por eso ha sucedido esto, es como que le das la relevancia que tiene la nota. O sea, tanto para contenido escrito como contenido en video. Es que, por ejemplo, he visto como de... Ya le dimos más fuerza para... Es que he visto como que, por ejemplo, a veces ponen titulares tipo el último episodio de, por ejemplo, Naruto te dejará o así, ¿no? Y nada más es como que un spoiler de que van a hablar de lo del último episodio de Naruto, por ejemplo, para no hacer la panic flash de que ya dijo lo de Goyo. Pero luego hay otros que a mí me encanta llamarlos como los nombre de capítulo de los 90, como de la muerte de Gaara. ¡Oh, Goku muere! Y tú estás viendo el navegador y tú, ah, gracias. Ya lo sé ahora. ¿Ustedes por qué vertientes se van? ¿Spoilear de golpe o cuidar al lector? Tratamos de como que una línea delgada entre, o sea, darle impacto a la noticia, porque, o sea, sí o sí tiene que sonar impactante, porque realmente así es como se generan las visitas, pero al mismo tiempo, como que cuidando de no spoilear tanto. Sin embargo, yo diría. En ese tema de spoilers, lo más cabrón no es el contenido escrito ni el contenido en video. Diría que son los memes. Los porque memes. Situación que pasa, ves un buen de memes. Se muere un personaje, le hacen un chingo de memes y es como de... Ah, o sea, no importa que Panic no le haga video, no se no haga nota. O sea, va a haber un chingo de memes y hasta te vas a caer de la risa. Wow, no lo había pensado, pero la mayor fuente de spoilers... No es Twitter, son los memes. Son los memes. O sea, una cosa es que un compa te venga y te spoilee el final de, qué sé yo, Game of Thrones, pero nunca vas a poder huir de un meme. Y es que, wow. ¿Sabes por qué? Porque tú te ves atraído en primer lugar al meme, porque sabes que va a ser algo gracioso, pero tú no sabes, ajá, el contenido de meme hasta que lo lees. Por ejemplo, sí. Una filtración, ya sabes que es algo que no tienes que ver. O sea, ya sabes que cuando ya es como una fotografía de un papel de manga, güey, De un anime muy famoso, ya sabes que es huir, porque pues es spoiler duro, güey. Pero cuando es un meme, dices, ah, un chistorete, güey. Y hasta que lo lees, es que sabes qué pedo. Ya cuando entendiste el meme, ya te comiste el spoiler. Sí. Te estás riendo, pero estás triste. Ajá. Es como de, ah, no manches, qué chistoso. Como que se murió. Sí. Oh, espera, ese es mi muchacho. ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Es como de wow. Y terminas viendo más memes. Sí, te vale madres, ¿no? Y a eso sí no se las hacen de pedo, ¿eh? ¡Eh, audiencia! Sí, ya sabes, Panic, a partir de ahora saca spoilers con memes y no sí, te funes. Sí, esa es la estrategia, no la había apuntado. Y vuelve a salir la noticia de Panic funado otra vez. Vamos desde mi punto de vista, yo como persona ya me he hecho como de... Spoiler, ah, me vale madres, porque nos estamos tan expuestos por todos lados a los memes y como la idea es comunicar, o sea, sí o sí me tengo que spoilear, porque hay ciertos animes que tal vez no he tenido el tiempo de verlo, pero para hacer cierta nota ocupo verlo, o ocupo saber más cosas adelante, es como de, pues bueno, ya no me voy a ver tantos episodios, porque ya acabo de descubrir qué pasa. Pero, por su humilde sacrificio. Ajá. Yo te voy a ser honesto, a mí de mi parte... Si me spoilean algo que está muy interesante, me dan más ganas de ver el anime. No se me quitan. Por eso yo soy del equipo pro spoilers. Y por eso a veces se escucha tal vez malo. Porque ya hemos discutido esto dentro del podcast, ¿eh? Eso está bien. Es como de que,
mucha gente, por ejemplo, pasaba con un editor que él sí es sensible a los spoilers, ahorita lo explicas. ¿Qué? Pero, ¿Por qué se le usa esa palabra sensible? Porque eres muy sensible. Pero eso puede ser algo bueno, dependiendo de cómo lo tomes. Sí. ¿No? Digo. Ok, paramos el momento de jotería. La situación es que, aunque él sí sea muy sensible de ciertas partes, para mí me emociona, o sea, me prende más que me cuentes más, que me digas, es que va a pasar esto, y en realidad estos güeyes no eran estos, sino que eran una organización secreta que manejaba todo en las sombras, y el güey que siempre confiaste, ese güey era el que manejaba todo, y tú dices, ¡ah! No, pues quiero saber el contexto, quiero aprenderlo, quiero verlo bien, o sea, tal vez no me va a caer el spoiler de, o sea, no voy a sentir la emoción así como del secreto revelado, pero me hace interesarme mucho por la trama, porque ya sé que es buena. Sé que no voy a perder mi tiempo. Y eso es lo que se me hace interesante. Que ya voy a la obra no para ver qué pasa, sino porque ya sé que es buena y ya tengo un punto, aunque sea el que quiero llegar, y se me hace interesante. ¿Cómo tú manejas eso de tu parte, Alex? O sea, tú dijiste que también, ¿no? Los spoilers te agarran para ver una obra. O sea, pero ¿tú cómo lo manejas internamente? Me pasó con 86. Ah. Ese nivel que está todo precioso. Literalmente, de un amigo ya salían las novelas ligeras. Yo apenas estaba comentando como, wow, qué padre. Y ya me cuenta después qué pasa, los nuevos enemigos que se vienen, y es como de, bro, cuéntame más. No, es que no te quiero spoilear, Alex, tienes que verlo. Yo de, vale, madre, dime. No. Dios mío. Y ya me toma que spoilear por mi propia parte, y es como de, wow, ¿cómo que pasamos de esto a lo otro? Y disfruté más el anime. Y de hecho me encantó tanto al final de los últimos episodios, ya después sacaron aparte. Me quedé como de, wow, qué bonita escena, y como, joder, ya quiero verlo otra, a ver cuándo sale segunda temporada. O sea, sí, le da como que cierto impulso el tema de los spoilers, porque al final de cuentas, pues, una de dos, o te enojas por todo, o aprendes a vivir con ellos, porque estamos en el internet, salen en todos lados. No, perdón, Alex, tú lo llevaste a otro nivel, tú estás más allá que Panic. Tú disfrutas los spoilers al punto de que no, yo no voy a esperar a ver el anime, yo voy a buscar el spoiler, me lo voy a aventar y luego voy a ver el anime. Si yo no sé lo que pasa, yo no lo voy a ver. Debo admitir que me pasa mucho actualmente. Muy bien. Mira, a este punto yo te voy a platicar una historia personal que me pasó hace muy poco, y es que, como sabes, en el canal nosotros hacemos muchos spoilers de Mushoku Tensei, al punto de que literalmente hablo de todas las novelas, así una por una, las voy repasando. No, yo me spoileé un buen de novelas de Mushoku Tensei, todos los volúmenes, y es, ay, como de, wow, se me pone bien loco. Es precioso, güey, esa maldita historia es demasiado buena. Y no, date cuenta la explicación. Que mi esposa... Pequeño, wey, paréntesis. Ajá. La persona que estaba esperando la mención de Mushoku Tensei en el podcast para tomarse su shot, adelante. Ok, mi esposa sigue mis videos. O sea, ella no ha leído las novelas, ese he sido yo, pero ella ve los mismos videos que yo publico. Entonces estábamos viendo juntos hace una semana el último, no era tantísimo spoiler, pero el último capítulo que salió en Mushoku Tensei. Y hay una escena bien normal, bien tranquila, en donde el protagonista... se imagina, finalmente piensa que va a ver a sus padres, y se imagina una cena con toda la gente, con toda su familia reunida y la madre, y varias cosas extra que pasan en el capítulo, y mi esposa estaba berreando, llorando, y la escena no está fuerte, no está en un aspecto sentimental, nada. Entonces, cuando ella dice, es que ya sé lo que va a pasar, y ahora me duele más. Oh. Entonces, la ves chillando porque dice, ay, la familia bonita. Y todo, y tú así como de, ah, madres, este es el efecto de los spoilers. O sea, pero yo lo vi que lo disfrutó mucho más, o sea, que se sintió porque entendió las escenas y su peso dentro de la historia por lo que va a pasar después. Es como verlo una segunda vez cuando ya sabes lo más importante de la trama, que no es lo mismo que ver una historia la primera vez cuando vas en seco. Entonces, esos momentos bonitos me han causado los spoilers y no los bajo por nada del mundo. Ah, ya puedes, editor, hablar. Ya te dejo. No, excusándote. Es que creo que hay un equilibrio de que existen tres tipos de personas en el mundo. Las que se cuidan mucho de los spoilers para que no les arruinen la experiencia, los que disfrutan los spoilers y los maniáticos que estamos al día para que no nos spoilen nada y no nos puedan afectar. Te falta una cuarta ahí a ti. Te falta, ¿cuál? Una cuarta. Alex. Ah, sí,
El que activamente busca spoilearse a sí mismo. Creaste una nueva especie. Felicidades, Alex. Es que me quedo siempre con las ganas como de qué ocurre después. Y no voy a mentir porque cuando leo el manga o la novela ligera es como de ya sé qué va a pasar. Luego me veo el siguiente episodio y así voy. Y aunque haya diferencias en la adaptación, como que me gana la hueva. Pero cuando, como comentó Panic, de que tengo la sensación de, o sea, he visto el chisme de lo que pasa, pero no exactamente cómo pasa y todo, es como de, no me lo puedo perder. Tengo que verlo como que sí o sí. ¡Parkour! ¡Parkour! Cambiamos de tema abruptamente. ¿Nunca te ha pasado que tengas que escribir un artículo que tenga que ver con una serie que te gusta, con el que no estés de acuerdo? ¡Sí! ¿Cómo te hace sentir a tu fanático interior tener que escribir sobre algo que no estás de acuerdo? Diablo, qué buena pregunta. Fíjate que no le doy importancia, o sea, no te voy a mentir. O sea, tal vez en un inicio tal vez era como de, chinga madre, yo no quiero hacer esto, pero actualmente pues es como de que pues hay que hacerlo. Es trabajo, pero no existe como la posibilidad de decirle a alguien como de, oye, mira, ¿puedes hacer esto tú? Porque yo no lo quiero hacer. ¿Entre ustedes? A lo mucho hay algo así como de, ¿sabes qué? Hay que hacer reseña, hay que hacer este cierto artículo de cierta franquicia, yo no le manejo mucho, pero resulta que otro editor sí le sabe mucho a la perfección, es la Wikipedia hablante de ese tema, y es como de, va, tenemos que cubrir esto, mejor en vez de que lo haga X persona, la sigue, porque posiblemente pues, él tiene más conocimientos, es lo más cercano, como así decirlo. Oh, ok. Porque tenía esa curiosidad, que ya sabes, siempre se da que a veces hay que escribir algo que uno no quiere, pero nunca había tenido la oportunidad de preguntárselo a alguien que realmente se dedica a esto. Entonces, te agradezco mucho por la respuesta. Ahora puedo casi morir en paz. Alex, yo necesito sacarme esto del fondo de mi cocoro, ¿ok? ¡Editor! A ver. Aquí vamos con otra pregunta omitida del podcast. ¡Respétame! Porque para los que no saben, ya llevamos varias que ustedes no están escuchando en la versión. Sí. Por el amor de Cristo, respétame. Y creo que todas son de editor, así que... Tú date, A ver, si en edición, la pregunta que voy a hacer no sale... voy a poner un patito, ¿va? ¡Alex! El episodio de los patas. Ay, a ver, mira, nosotros que hemos trabajado en varios años en creación de contenido, hay veces que estamos sentados en estas sillas de seres divinos, porque obviamente controlamos lo que ve la gente, y decimos, ¿de qué diablo vamos a hablaros? Porque no hay nada que hablar, no hay absolutamente nada de qué hacer un video. No me imagino cómo sería para ustedes que se parece escrita, pero cuando eso pasa, ¿qué rayos hacen cuando dicen no hay nada de qué escribir hoy? ¿Cuál es el proceso creativo para sacar debajo de la nada? Por fortuna vivimos en una época de información donde siempre hay un chingo de cosas que cubrir, pero o sea, hay ciertos días muy específicos donde pues regularmente esos intermedios entre falta nada para que termine la temporada de anime o ya terminó y todavía no comienza la siguiente, donde pues obviamente pues no hay animes o no hay nada relevante de anime porque se están guardando para el final o realmente no se hace nada aún lo siguiente, que es donde sí nos quedamos como de ¿y ahora qué hacemos? Pero regularmente lo que recurrimos es de ok, no se puede hablar de tal vez de lo de emisión porque pues todavía no sale o algo así, recurrimos a hacer como de artículos, artículos de autor. Sí, bueno, más enfocado como de interés, pero o sea, de talks, curiosidades, de ¿sabías que tal anime inspiró tal cosa? Es lo que solemos recorrer. ¿Me acuerda a alguien? Sí. Ajá. Que por cierto, dijiste talks, ¿qué significa talks? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? No, talks. Estos rankings como de anime. ¡Ah, tops! Conté. ¡Qué pendejo me vi! Ya. ya le agarré el pedo. Panic, atentamente que va a sacar un top en el siguiente video. Historia real. Aunque también en el Musugoi tenemos nuestro ranking, que se llama Subway Topic. Que prácticamente la gente vota semanalmente por el mejor episodio de la semana y hemos tenido la fortuna de que los creativos japoneses lo han compartido y han reaccionado.
en múltiples temporadas. ¡Eso está buenísimo! En esta última, y realmente me emociona porque a mí me encanta ese anime, o sea, me encanta, estoy chillando como loco porque me están matando a los waifus. Es ese Day Alive. Day Alive. El creador está. Pido perdón de todo corazón si los ha ofendido. Aquí va a salir una imagen de un gatito, posiblemente. Ay, Dios. No, pero. Tú, o sea, tú sé libre, yo no tengo problema. Ya que estos güeyes se hagan bolas en la edición, güey. Ah, pues sí, me encanta este. Sí, me encanta esta franquicia. Y ahí el creador siempre anda publicando porque realmente, o sea, a nivel global en los rankings está fuerte de ahí y siempre comenta como del número uno y cosas así. Güey, entonces tú podrías hacer como esa batuta, porque hay muchas páginas, ¿no? De otros países. Creo que no tengo problemas sin decirlo, porque también son proyectos independientes, creo. Como Anime Trends, como ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, Anime Top. ¿Anime Corner? Ajá, Anime Corner, que llevan el registro más o menos de lo más popular, o en el mundo, o en Estados Unidos, o algunos en Europa. Entonces, estaría chido que tú fueras el referente de esto, pero en Latinoamérica, güey. O sea, ¿qué opinan de los latinos de la temporada del anime, güey? Y eso está bien cabrón, porque las compañías podrían tomar decisiones de negocio y de marketing basado en esos datos, güey. Estaría bien chido. El objetivo que tenemos con su Hot Topic es llevar esta retroalimentación, porque al final de cuentas, de cierta forma es cierto de que, pues bueno, ciertos rankings o ciertos información, bueno, páginas que recopilan información, muestran como que lo más visto y cosas así, pero es como que enfocándolo principalmente a personas de habla inglesa. Siempre va a haber como que cierta discrepancia en los datos, porque obviamente en cada región se tienen gustos diferentes. Y es ahí donde surgió la idea de ese Waytopic, de que personas latinas votan por sus animes favoritos y se refleja literalmente como que lo que más se ve, lo que más les gusta, lo que más les apasiona, 100% enfocado a Latinoamérica. Obviamente siempre va a haber personas que como que se pelean de que por qué un anime aparece en primer lugar y el que les gusta en segundo, algo así, pero obviamente ya, y eso es algo más a gustos. Algo más personal de ellos, a gustos. Pero sí, esa es la idea de ese Waytopic, de mostrar el tema de lo que realmente ve Latinoamérica. Y si llega el caso en un futuro, pues ojalá seguir como que, mira, eso es solo como lo que más le interesa a Latinoamérica. Si es que quieres lanzar algo aquí. Ah, eso está bien padre. Y te va a abrir la puerta también a muchos negocios a futuros y posibles colaboraciones, güey. Que una cosa precisamente que andábamos hablando, yo creo, ayer con Editor y Void. Por un caso que no puedo mencionar, desgraciadamente, pero me encantaría abrirme de esto contigo de manera personal. Es que muchas veces cuando vas a hacer colaboraciones con marcas, con cualquier cosa empresarial, te tienes que mantener tanto a ti como a tu imagen de cierta manera lo más limpio posible. O sea, lejos de cosas como, no sé, tú, sobre todo esto lo digo por ti, por ejemplo, de la piratería, de la fake news en tu caso, de mi caso de que no me funen por algo que yo haya dicho o hecho de manera cuestionable, porque cuidar tu imagen es también cuidar a tu equipo, cuidar tu proyecto y al mismo tiempo que puedas hacer colaboraciones con marcas cada vez más grandes, porque te va dando un portafolio con lo que vayas haciendo y ese portafolio lo utilizas con los más grandes y luego eso lo utilizas todavía con más gente y vas haciendo como una bola de nieve con todo esto, ¿no? Entonces, el hecho de mantenerse, yo creo que limpio y pulcro en este sentido, alejarse sobre todo de problemas, es una cosa que va a ayudar mucho a que tu proyecto crezca, que creo que tú lo estás haciendo bastante bien y te estás manteniendo justo en esa línea. Y también con esas nuevas cositas que vas teniendo, como por ejemplo precisamente lo que dijiste de Ammo Topics, que puede servir para muchas cosas, para muchas empresas, o sea, nada más de que lo mencionaste ya uno se imagina un mundo de posibilidades, ¿no? De cómo puedo utilizar esa información para marketing y cómo los mismos usuarios pueden disfrutar de votar en esas cosas para ver precisamente lo que opina la gente, ¿no? ¿Cuál es el fandom más grande? Para buscar a gente de eso. También para los youtubers, por ejemplo, incluso para mí me podría servir, ¿no? A ver cuál es el anime que más está pegando esta temporada para México, por decirte algo. Entonces, abre un mundo de posibilidades. Entonces, de verdad me gustaría felicitarte porque vas muy bien tu imagen hasta el momento. Yo creo que es la más pulcra de todos estos medios de comunicación de anime. Y que sigas adelante, güey. De verdad que sigas adelante con esto porque lo estás haciendo súper bien. Muchas gracias por todo, la verdad. Y pues al final de cuentas, en un proyecto, pues no solamente es una persona, sino es que son muchas, porque
Si solamente fuera una persona, creo que ambos ya seríamos muertos. Entonces, tu ansiedad. Hey. Lo fundamental en todo proyecto, iniciativa o incluso idea que se tenga es tener un equipo y ver el tema de delegando las tareas. Porque todos llegamos a un límite, a un punto donde si nos enfocamos solamente a trabajar 24/7, se nos acaba la creatividad o las ganas de seguir. Y la idea es que sea algo bonito. Pero al final de cuentas es como de siempre mantener los pies en el piso de me gusta el anime, me gusta esto, no engrandecerte o algo así, porque todos somos humanos y todos merecemos el respeto y enfocarnos en champear y delegar la carga de trabajo. Y al final de cuentas, pues tengo que darle las gracias mucho a mi equipo, porque al final de cuentas yo solamente soy un mono versus pues las decenas de personas que trabajan en Anmusugoi. Y es gracias a ellos de que seguimos en expansión. Si es que se tiene la oportunidad de que se lance alguna iniciativa, alguna colaboración, esas que no puedo mencionar aún, es gracias a que hay una persona de que llega y dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto y lo otro, que surge la disponibilidad de tiempo para aventarnos a más cosas. Eso es muy bonito. ¡Orgullo latinoamericano! Muchas gracias a todos por vernos. La verdad es que me la he pasado muy bien. Es un ambiente muy amigable. Y me alegra saber que aquí hay personas de cultura que les encanta mucho Kotense. ¡Eso, hermano! Los invitamos a estar atentos de nuestras últimas novedades en nuestro sitio web. Y también los invitamos a votar en su Way Topic, el único ranking en Latinoamérica que recopila los votos de los animes en emisión semanalmente y muestra y comparte con la audiencia lo que está viendo la comunidad en Latinoamérica. Así de que si gustan votar y de que su opinión sea reconocida, con mucho gusto los esperamos en su Way Topic. ¡Eso! Así se hace, claro que sí. ¡Vamos, que se escuche que tú estás viendo ese anime! ¡Vota por Mushoku Tensei! Era lo que iba a decir. Sí, totalmente, sí. Procede a votar por Mushoku Tensei. Sí. Ahí todas las semanas me vas a ver votando por Mushoku. Y por los otros 20,000 isekais que están en esta temporada y nos bendicen. Ay, pero eso está muy padre. Sí, güey. Sí, güey. Y ¿sabes qué? Te doy el spoiler. No sé si ya leíste las novelas, pero se va a poner mejor ahorita. Lo que sigue del Sad mismo que pasa, se va a poner re bueno. Ya, sé. Ya me spoilé también. Lo de la boda, güey. Lo de la boda va a ser una maldita joya. Va a estar épico esa parte, ¿no sabes cuánto tiempo estuve esperando por esa escena? Amo este lugar. Lo amo con toda mi alma. Es el lugar seguro para el esparcimiento de nosotros los pequeños otakus. Sí. Bueno, chicos, yo creo que esto ha sido un momento muy interesante. Conocimos de muchas cosas. Creo que nunca habíamos tenido así como, digamos, prensa escrita aquí en el podcast. Así ¡no, que es genial! Eres el pionero en todo esto, alto, Alex. Y de verdad... nivel de y de verdad te agradecemos muchísimo porque nos hayas acompañado un ratito hoy. Y bueno, para ti que nos escuches en tu casa, en tu trabajo, mientras estás en el bus, deja de mirar para el frente, tienes que ver, eso sí, porque ya casi te tienes que bajar. Eso, sí, presta atención también a tus entornos. Ahora sí, ya que estás con nosotros y ya sabes cuándo te vas a bajar, mucha suerte en tu día, en tu trabajo, en lo que sea que tengas que hacer. Y ojalá y te encuentres dinero en la calle. Y que sea mucho. Chiquichi. Y comparte conmigo. Editor, deja de corromper gente. ¡Adiós! Es que es tan fácil que él corrompa gente. Sí. Bueno, cuídense todos. Bye. Adiós. Chau, chau, su. Pues la verdad estuvo muy bueno el podcast, pero es hora de hacerte una pregunta importante, Alex. ¿Estás listo? Ay. ¿Cuando un veneno caduca, es más malo o más bueno? Muy interesante. No es cierto, esa no es la pregunta. Roxy, eres o Silfi. Roxy, eres o Silfi. Madre, esa sí está buena. Aquí se decidirá nuestra futura amistad. No, no se vale más de una. Aquí, en este mundo no hay poligamia. Prefiero omitir esta pregunta. No, puedo decidirme por una. Muy sabio, joven Padawan. Ok, solo puedes salvar a una y se van a caer las tres del risco. ¿A cuál salvas? Y no puedes apretar omitir. Es más, soy el boss de esta batalla. Muy bien. Es la más tranquila, pasiva y amorosa de todas. En eso sí, estamos eso muy de acuerdo, sí. Totalmente. Sí. Pasaste la prueba. Sí, pasó la prueba. Ni modo. Yo voy cachando a Eris, así que... Tú y yo salvamos a Eris.
Alguien más salvará a Roxy. Sabemos que alguien salvará a Roxy. Roxy tiene un chingo de gente que la va a salvar. No creo que no tengamos que velar por ella. Ella puede solita. ¿Y si en vez de yo salvarla, yo estoy abajo esperando a que me caigan encima? ¡Mente de tiburón! Ah, y luego se queja de los que... Y luego se queja de la gente que pide que la pisen en las convenciones. No. Y luego se extraña. Hay niveles. Tienes a tu mujer aquí, güey. No estoy diciendo eso. Tú estarías al lado mío. Bueno, yo estoy atrapando a Eris. Exacto. Tú estarías al lado mío. Mucho respeto no hay, que digamos. Ay, Dios. Ahora sí.